Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos Trai TV Tucumán nuevamente con su versión semanal con los highlights de esta fecha número 8 del torneo tucumano, que ya tiene Tomás a los cuatro equipos clasificados. De acuerdo a los resultados que se dieron en esta jornada, están los cuatro, hay que ver cómo se ubican para las semifinales, para los cruces entre los cuatro mejores a desarrollarse en un par de semanitas. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Félix. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mira, la verdad que cuando comenzó este torneo, las primeras fechas, veíamos el rumbo, la tercera, cuarta fecha, me acuerdo, decíamos qué lindo sería tenerlo a Cardenales y al Jockey entre los cuatro. Sí. Bueno, no pudo ser. Están nomás cuatro equipos viejos conocidos que siempre se mezclan en la pelea. Quedaron dos viejos conocidos afuera de la pelea. Uni. Como Uni, campeón del interior, y Tarco, finalista del regional. Claro, sí. ¿Sí? O sea, dos pesos pesados, realmente, como Uni y Tarco. Quedaron afuera. Pero los otros cuatro que quedaron están siempre en la conversación esta última década. Natación y Gimnasia, campeón 2017-2021. Huirapuca siempre presente, campeón hace dos torneos, nada más, hace dos años. Campeón del regional 2022. La costumbre de Tucumán Rugby. Tucumán Rugby, que siempre están a finales está ahí. Arriba. Y Lonteni, que si bien ganó su última final en 2014, también sabe estar metido ahí en la conversación, salvo estos últimos años, sí, que estuvo un poquito lejos. Después de toda esta charla. 2019, ¿no? Sí, claro, 2019, que fue finalista, Lonteni, ante Uni, bueno. Ahora vuelve a meterse dentro de los cuatro. Sí, pero por ahí es un equipo que siempre está atento. Así que bueno, decíamos el Jockey Cardenales porque, bueno, sí, el Jockey, verlo mezclado arriba cuando sí, era novedoso. Era novedoso cuando todos pensábamos que iba a estar peleando abajo. Claro. Y bueno, bueno para Rey que los sí, equipos crezcan, que se renueven. Una motivación para el club del Cante allá, los Cañeros. Mirá la motivación que hubiera sido, significado, que se meta entre los cuatro primeros. O por lo menos que llegue a la última fecha con chance, ¿no? Ahí. Algo que esperábamos, que en la jornada número 9 se definan los cruces, ¿no? Pero bueno, sí, le faltó una jornada, ¿no? A Cardenales y a Jockey como para poder aspirar a eso. Y Cardenales, que venía de jugar una temporada dura en el ascenso, después de esa derrota entre Jockey y Salta, que lo mandó al ascenso en su propia cancha, la cancha de los Purpurados, sí, bueno, tuvo que transitar, fíjate vos, uno de los equipos fundadores, que también ganó el último campeonato en 2013, bueno, es un equipo que con la juventud renovándose venía jugando lindo, aparte venía jugando muy lindo. Sí, venía jugando muy bien. Pero bueno, Félix, no pudo ser. Vamos a ver entonces, cuando usted quiera, los resúmenes de estos partidos, que bueno, fue una fecha donde se dieron unos resultados un poco amplios, un par de medios ajustados, pero sí, muchos tries, una fecha con muchos tries, algunos resultados sorprendentes, como el clásico. Sí. El clásico que en lo personal me sorprendió que se defina tan rápido en el segundo tiempo. Tucumán Rugby Tarcos hablás. Sí, Tucumán Rugby Tarcos, después de un primer tiempo muy parejo, muy duro, donde Tarcos anduvo bien, ya vamos a ver el resumen, no nos vamos a adelantar, pero bueno, y así todos los partidos. He esperado algunos resultados, por supuesto, como el de Lonteni, y el partido clave de la fecha, que lo vamos a ver enseguida también, para mí estuvo en cancha del INSE, la victoria de Huirapuca sobre Cardenales, porque eran dos equipos que se disputaban rival entre estaban sí. Estaban peleando el puesto, ¿no? El ingreso. Sí, en definitiva, Félix, llegamos una fecha antes con los cuatro clasificados. Pensábamos que a la última íbamos a tener ahí la posibilidad, ¿no?, de ver quiénes se metían entre los cuatro. Pero bueno, nos sobró una fecha. Igual no deja de ser una jornada donde ganaron los visitantes. Uh-huh. ¿Dónde quedaron las localías, Tomás? ¿Ah? Ganaron los cinco visitantes. Así es, así es. Y bueno, cosas que se dan. Y bueno, ya vamos a ver, vos decías una fecha antes. La verdad que bueno, yo pensaba que por lo menos un par de equipos iba a quedar hasta la última fecha, sí, pero bueno, los cuatro ya están adentro. Hay que definir cómo quedan los cuatro, ¿no? O sea, Lonteni primero seguro. Sí, cuatro equipos que Lonteni, para que no quede Lonteni primero, bueno, la verdad que yo lo dejé un poco para el final, para la próxima fecha, pero no sé, como lo vos quieras. Lo dejamos para el final, Ya, está medio casi claro, más o menos, cómo podrían ser las posiciones, cómo quedarían de acuerdo a los rivales, de acuerdo a cómo ganan, o las variantes, que no hay muchas variantes, ¿no es cierto? Lo veo más o menos casi claro, pero bueno, pero eso en la previa. Sí. Hay que jugar los partidos
Y por ahí se puede dar lo impensado. Después te pregunto, ¿qué haces ante una situación así? ¿Guardás jugadores, cuidás, vamos a una ventana de descanso, pero de pronto ya tenés a un par de semanas las dos semifinales? Bueno, en un ratito vemos y analizamos qué puede llegar a pasar con esta apasionante definición que va a tener el torneo tucumano. Bueno, arrancamos el programa, tenemos los cinco compactos, los highlights, hoy con Juancito Ganen, con Esteban Mora, todo el equipo, Álvaro Jurado también, para esta entrega Trai TV semanal. En un rato volvemos. Primer resumen de la fecha, Tucumán Lawn Tennis en el barrio Lomas de Estafí visitando a Corsarios. Ahí podemos ver el ingreso al campo de juego de los Piratas. No jugó el presidente, está con un golpecito en la rodilla, Ichi Romano, así que lo están resguardando. Es Mosele, Resmazú. Un golpecito en la rodilla, yo cuando dijo no jugó el presidente, ya digo, otro más con dengue, bueno, se salvó. Qué suerte, que se recupere pronto. El presidente y gente amiga que fue a ver Lawn Tennis y Corsarios quedaron encantados con la centración y con la atención de los Piratas. No, muy bien, ¿eh? Un tercer tiempo bárbaro. Chato Pinto, el árbitro del partido, y a empujar primeras acciones de un encuentro que se desarrollaba bajo la llovizna. La cámara de Esteban Mora, la cobertura de Juan Ganen y el primer try de la tarde en Mariano Barrio Nuevo. Ahí está, uno de los pilares entonces abriendo el marcador para que Santiago Resmazú complete la tarea y ponga el 7-0. Lawn Tennis arriba. Y ahí vemos qué va a pasar con este ataque de Lawn Tennis. Ah, qué trae. No, ya me estoy anticipando. Pero qué parecido al que le hizo a Uni, ¿eh? Franco ataque a un equipo, rebote, pelota que cae justo por un pirata atento. Y piratas, son piratas que llegan al try así nomás, 7-7, sorprenden, ¿eh? Mosele, Carlitos Mosele. Mira vos. Bueno, más concretamente, la que elogiaba a Corsarios fue unas chicas. Una fotógrafa, digamos, que tenemos también de ese tipo, ¿no? A Sol Lezana, que dijo, qué bien la gente de Corsario, ¿eh? Chocha, boludo. Bueno, ahí estaba, 7-7 el partido, entonces. Carlitos Mosele, el travesaño, que no nos deja grabar. Y ahora sí, un nuevo try para los Benjamines, en este caso José Caliera, ¿eh? Bueno, Mosele tiene el número 10 o el número 9. El número 10, ¿y el 9 quién es el que pateó? Porque en definitiva es el que pateó los palos, ¿no? El número 9 de Corsario, cuando vemos a Facundo Novillo marcando uno de sus primeros tries, ya comenzaba a distanciarse el Lawn Tennis en el partido. Nuevo Scrum, de a poquito ya Lawn Tennis sacando la diferencia. Estaba lindo ese 7-7 al comienzo ahí, sorprendiendo a los punteros, pero llega un nuevo try de los Benjamines. Ahí lo estaba marcando el árbitro, Carlos Chato Pinto, él es, ¿no? Sí, sí. Carlos Chato Pinto. Bueno, Resmazú y un nuevo try convertido. Entonces, Jiménez, ¿no? En definitiva, el que pateó de Corsarios. Vamos a nombrarlos bien a los muchachos. Otra vez el MOL. Para un partido donde era necesario, ¿no? Tratar de darle rodaje a jugadores, de no guardarse nada. Ahí está Facundo Novillo otra vez. Y jugar con la mayor seriedad posible, ¿no? Este tipo de partidos donde, obviamente, el objetivo es sumar, sacar las diferencias, pero sobre todo ensayar jugadas, Tomás. Claro que sí, por supuesto. Presentó muy buen equipo Lawn Tennis, solo algunas variantes, nada más, muy poquitas, pero prácticamente es su equipo que viene jugando, ¿no? Es con 3 o 4 cambios, nada más. Ahí se va Facundo Novillo. Novillo, López Islas, y se va rumbo al Lingol. Joaquín López Islas, ahí está con su habitual palomita. 2 puntos más de Santiago Resmazú y este partido, bueno, que ya iba redondeando, ¿no? Un marcador holgado. Vamos, sí. Sí, bueno, los dos extremos se encontraban. El primero con el último. Partido difícil para los Piratas. Otro trae más con los delanteros. Estefano Llena Prat, que lleva la pelota, es el que asienta, se había levantado ahí con la pelota. Otra vez Remazú, que sigue sumando. Bueno, la verdad que se le empezaba a facilitar las cosas a los Benjamines. Encontraban los espacios, los forwards fueron tremendo, la diferencia. Estamos en el segundo tiempo. Estamos en el segundo tiempo, Joaquín Soria en cancha. Este es Solimo.
Julián Soria, ¿no? Y este es Lucky, mira, se cortó el pelo. Y nuevamente el try de Facundo Novillo, el tercero ya del Chapa Novillo. Jugador que lo vi en la final del 2019, ¿no? Sí, Facundo. Estuvo en la final del 2019, hack trick para Chapa Novillo. Y es el cuarto partido consecutivo que hace el try, ¿eh? Ya había hecho dos a Cardenales también, había hecho uno la semana pasada. Ha dicho yo, o sea, ya viene anotando casi todos los partidos, se hace presente en los singles. Ahí va Estefano Junior, ¿no? Que también. Jugador clave este año, ¿no? También creo que anotó dos tries en este partido. Sí, y es el tryman de Lontenis, si no me equivoco. Ahí está. Y anda con Facu Novillo ahí para los palos, ¿eh? Sí. Bueno, se acuerda el partido con Uni, marcó tres. Claro. Y acá Novillo marcó tres. Están ahí los dos ahí. Y había un jugador más de Lontenis que también estaba metido en la tabla de goles de tryman. José Gianotti es el encargado de la ejecución a los palos. Estaban en cancha los hermanos Pacheco también. Acá va uno de ellos precisamente. Los hermanos Pacheco jugando, ¿no? De hooker los dos. Tomás y... Bueno, sigue atacando los Benjamín. Lucas Roldán, mirá. Y ahí está Julián Soria. Otro, ¿cómo tiene jugadores Lontel? Y juegan todos, ¿eh? Y bueno, fíjate que los equipos que están llegando arriba son los que quizás tengan plantel más numeroso, ¿no? Bueno, Tomás y Santiago Pacheco, los hermanos Pacheco Gaef, si no me equivoco, el doble apellido. Bueno, jugadores que en silencio están ya con sus minutos respectivos en la primera. Míralo, José Gianotti, que está con unas ganas de volver. Y está volviendo, pero claro, no la tiene fácil, nadie tiene el puesto asegurado. Este es Santiago Salema. Bueno, la diferencia cada vez más grande la de Lontenis, ya tiene el partido recontra asegurado, por supuesto. Casi todo lo que estamos diciendo en este resumen fue un poco así. Fíjate vos, va y va y va Lontenis, Solimo, Lucas Solimo. Apoyando un nuevo try, recordando que se está poniendo bien, también recuperando del dengue Sebastián Ferro. Bueno, hay jugadores que están ahí afuera y que están aguardando por su lugar. Y hay puestos que están muy bien cubiertos. Pedro Bottini, por ejemplo, fue suplente, ingresó. Thiago Soberón sí, también. Las variantes que utilizaron, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, ahí va Salem, pero también otras variantes que utilizaron en el centro de la cancha. Que bueno, más recién se me fue el apellido. ¿Thiago Soberón? No. La Cali, ¿cómo es? Lucky, uno de los wins. Bueno, ahí está el final entonces, 94-7 fue el score. La victoria de Tucumán Lawn Tennis sobre Corsario, después un lindo tercer tiempo. Y el compartir sobre todo, ¿no? La amabilidad, la hospitalidad que te genera Corsario cada vez que los visitamos. Así es. Y nos están invitando de hace tiempo, bueno, con las transmisiones no podemos ir, pero algún día vamos a llegarnos. La verdad que bien, un partido, sabíamos que se iba con el día, se iba a complicar un poco, ellos son duros, tienen una cancha cortita, pero bueno, por momentos son las cosas que hemos plasmado en la semana, hemos sido serios, que es lo importante, y bueno, nos vamos afianzando ya para la recta final. Pero bueno, hemos intentado plasmar nuestro juego, creo que ha salido. Nos vamos con una buena victoria y ya pensando en lo que viene en natación, que va a ser una parada dura y bueno, sin mirar para adelante, pero ya con una semifinal clasificada, así que pensando en eso también. Y la verdad, un partido muy durísimo, el clima que también está medio complicado y la verdad que se nos complicó un poco, tuvimos muchos errores, la pelota medio sucia y al final no concretamos nuestro juego y ellos aprovecharon el poderío en las posiciones fijas y no, empezaron a llevar el partido. Y bueno, ahí. Y cuando Lawn Tennis se puso en ventaja 7-0, vos metiste ahí el try y lo empataba, pero después, bueno, ahí nunca más. Sí, pensaba que iba a ser un golpe anímico para nosotros, pero bueno, por algo van puntero ellos y nos mostraron lo que es la primera, digamos. Y bueno, creo que sí, como decís, bueno, viene muy bien natación, viene muy bien. Siempre hay una linda rivalidad. Creo que bueno, son años nuevos, ¿viste? Hay que jugar los partidos, pero bueno, no nos detenemos, como te digo, atrás, siempre estamos tratando de trabajar y evolucionar nosotros, estamos concentrados en nosotros, y bueno, va a ser un lindo partido porque también define un poco la cierre de la fase regular, así que, como te digo, preparando eso, creo que hay un receso ahora, sí.
Pero bueno, siempre laburando, como te digo, y tratando de concentrarnos más en nosotros. Sigo Banco Chat. ¿Ya tenemos el 10? ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bola esta hora. Olvídate, te contestan en un toque, a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. We can dance. Everything's out of control. But we can dance. Sí, chicas, es una fortuna. Por solo 500 pesos, 71.718.000 pesos con Tuki 10. Tuki 10. Todos los años llega una nueva vendimia. Y de cada una, siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. ¿Qué hay, Pepe? Tus ganas no esperan llegar a casa. Faltan las papas. ¿Eh? Oh. Típico de Automac. Estudió profesorado en Educación, Inglés, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Ejerce la docencia. Potencia tus competencias pedagógicas. Asesora en metodología educativa. Animate a creer en vos. ingreso.unsta.edu.ar. Creciendo. Ahora abrimos nuestra tercera sucursal en La Prida 547. Vení a disfrutar lo mejor de Barrio Norte. El Marqués. Elegí lo que querés. El Marqués. Y es más fácil estudiarla acá en Concepción. Es el segundo año que mantenemos la extensión áulica. Y con muchas ganas de empezar la carrera. La verdad que muy contenta, feliz por esta oportunidad. Felicitarlo al intendente que tomó la decisión de sostener esto y acrecentarlo. Me parece una decisión clave. Y la verdad que esto no se podría hacer sin el municipio, ¿no? Para Concepción es muy importante esto, por eso el municipio ha decidido redoblar el esfuerzo y poder traer el segundo año también. Consolidamos la extensión áulica de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Celebramos que en tiempos complejos como los que se viven, la UNT junto a la Municipalidad apuestan al desafío de seguir generando oportunidades al alcance de todos. ¿Sabías que Prendarios.com tiene página web? Entrá, mirá y comprá el auto que querés. www.prendarios.com. Hacé clic. Prendarios, tu usado cero. Distribuidora Caram. Más de 30 años cuidando el bolsillo de los tucumanos. Los esperamos en cualquiera de nuestras 4 sucursales. Visítanos ya, Distribuidora Caram, pensando siempre en vos. Mi pollo. Obsesión por la calidad. En Distribuidora Portal tenemos el mejor precio y servicio siempre. Todo lo que buscas en un solo lugar. Pañales, artículos de limpieza y perfumería. Todas las marcas. En Distribuidora Portal conseguí aquí los mejores precios mayoristas por unidad. No vayas más lejos.
Te esperamos en cualquiera de nuestras 11 sucursales. Seguinos en nuestras redes de Instagram y Facebook y entérate de nuestras promos. Búscanos como portal.distribuidora.srl. Somos Mipol Repuestos, distribuidor líder del NOAA en la comercialización de repuestos para automotores. Somos Mipol Repuestos, comprometidos con el buen servicio. A la cancha de Los Cañeros nos vamos para ver la salida de Urch. Está estrenando modelo de camiseta único, ¿puede ser? Un cuellito blanco, no lo tenía así. Bueno, a la cancha Jockey, la vuelta de Nicolás Jiménez, luego de la sanción, al menos en el banco de los suplentes. Míralo a Franco Gómez con su estampa. Ahí está Facundo Juárez, pase interior, se filtra. Álvaro Ferreira va a Universitario, contenido por Pichi Aguad. El intento del equipo del Gato Norato. Uno de los segundas líneas que irrumpe. Kariner, así, ahí está. El pasamanos y el que llega al try es Sebastián Villagra. Para abrir el marcador de Universitario. Bueno, se pone en ventaja aún y también este partido complicado con el Jockey que venía. Como que se iba quedando sin nafta, ¿no? A partir del partido Lontén empezó a ceder el terreno. Después de esa derrota en el parque, porque venía muy bien el Jockey, realmente muy bien, haciendo un campañón, pero bueno, se fue quedando. Evidentemente acá los que tienen por ahí el mejor plantel son los que tienen más posibilidades de ir llegando, así que bueno, vemos el árbitro Matías Ortiz de Rosa que está marcando ese penal y Gonzalo Heredia los 3 puntos para el Cañero. 5-3, el partido, pero iba Universitario con los forward, con Franco Gómez yendo al piso. Y nuevamente la infracción para que Luciano Valdés Cosentino ponga 3 puntitos más para Uni. Así es, sumando ahí, vamos a este escalón ahora, aún estamos en primera parte, cuando se va Universitario. Y llegando al try, Juárez. Facundo Juárez, un nuevo try para. La vemos de nuevo, mirá, ahí está. Se hace. Seguimos con otro momento del partido, el avance de Jockey Club. El equipo de Matías Bachur, mucha presión. Mirá cómo marcaba Uni, no le dejaba espacios. Estaba Nicolás Villagra ahí con el número 10 también. Buena marca de Sebastián Villagra, jugador del Casquete. La pelota que es despedida hacia atrás con el pie. Y ahí está, llegando Bruno Esbroco, muy incómodo Jockey. Mirá cómo termina pagando, ¿no? La incomodidad, la presión. Tenía la pelota, pero retrocedía. Qué presión que le metió Bruno, ¿eh? Le puso una presión tremenda. Y ahí lo hizo retroceder y cometer ese error que le permite llegar un nuevo try. Miraba, qué error, ahí la patadita atrás. Pero claro, se tiene que esforzar, tirar el suelo y ahí se la roba Bruno Esbroco, atento por supuesto, para llegar a este try. Un nuevo try para Universitario, los chicos mateando atrás, mirá, qué buen panorama, ¿eh? Lo vemos a Crujito, un histórico de Uni. 2 puntos más de Luciano Valdés Cosentino. Universitario iba perfilando ya un triunfo ante un Jockey que no tenía mucha reacción, no tuvo chances. El ingreso de Nicolás Jiménez después de
de la sanción, la vuelta de Nicolás, un jugador importante para Jockey. Y aquí está Franco Gutiérrez. Mirá, Franquito Gómez no. No. Franco Gutiérrez, claro, ingresó en el segundo tiempo, este, primera línea. Mirá el jovencito, mirá. La alegría que tenía. Su primer try. Sí, sí, Franco Gutiérrez. Está bien ahí. Ahí está, se la dio Bruno. Los saluda. Y todos los saludan, ¿no? Mirá la alegría que tenía este chico, ¿no? Entró solo por el carril, ¿no? La verdad que sí. Ahí está. Segundo try, qué alegría. Qué alegría. Bueno, lindo momento de Universitario. Y bueno, ya acercándose a los 30 puntos, Uni, ¿no? Con esta patada de Luciano Valdés Cosentino. Universitario que de pronto está terminando mejor el campeonato. Está terminando mejor, empezó a repuntar, empezó a recomponerse un poquito así, bueno, se escaló posición, ¿no? Está ahí, vos fíjate, con esta victoria lo pasa justamente el Jockey. Quiere decir que quedó sexto a la Uni y séptimo el Jockey, cuando el Jockey hasta hace una fecha estaba entre los cuatro primeros. Pelota al palo y adentro, La conversión de Luciano Valdés y el equipo cañero va a tener su golpe de gracia, va a tener su posibilidad también. La incursión, recordemos que las lesiones, algunas bajas también por expulsión fueron minando las chances de Jockey. Por ejemplo, se lo extraña a Carlitos Marticol también, ¿no? Jugadores importantes, el Arayán. Bueno, va a tener mucho futuro Jockey seguramente en el torneo regional. Por lo pronto consiguió el objetivo de clasificar al regional, que no, que Nacional había arrancado y después se fue metiendo entre los cuatro primeros y ya cambió el objetivo nuevamente. Así, bueno, ahora el objetivo está entre los cuatro primeros. Cuando vemos el try, que llegan ahí justamente los cañeros. Se arrata, el try de Jockey, ¿no? Casi en el final del partido, ya como para poder tener esa performance, ¿no? De llegar a 8 puntos. Bueno, un 38 no deja de ser un marcador holgado en esta derrota para el equipo cañero. Así es, ahí pedían, lo de uno reclamaban que se habían arrastrado. Había gateado, ¿no? Sí, pero ahorita Matías Dos estaba cerca y nomás le da el try para los cañeros. Mirá como protesta pintado. Así va. Conversión que falla. Termina el partido. Victoria de Universitario, 30-8 sobre el Jockey Club. Sí, se nos pudo dar hoy, la verdad que fue un día bastante complicado, mucha lluvia, mucho barro, pelota mojada, pero bueno, estuvimos concentrados los 80 minutos y eso es clave. ¿Qué crees que fue lo que le terminó de dar el triunfo a Universitario en el día de hoy? Yo creo que estar concentrados los 80 minutos, tanto los que entraron a la cancha como los que entraron de suplente, eso fue clave, y al mismo tiempo todo el trabajo que venimos haciendo en la semana, estamos mejorando y eso se vio reflejado hoy. Bueno, ha sido un partido pasado por agua, muchas pelotas que se han caído, la verdad. No tuvimos line prácticamente. Y bueno, el contacto con Uni siempre es duro y siempre es intenso el partido, así que bueno, eso es el resumen del partido básicamente. A pesar que fueron casi todo el partido con el marcador en contra, bueno, hasta el último intentaron, eso es muy valorable el grupo, ¿no? Sí, nos viene pasando en entrenamiento que, bueno, un reflejo de lo que entrenamos, de que empezamos medio más o menos entrenando y después cuando nos empiezan a retar, activamos, pero tenemos que intentar activar desde el primer minuto, que creo que eso ha sido la gran diferencia hoy. El primer tiempo jugó mucho más ellos. Y en la cancha de Cardenales, Lince local frente a Natación y Gimnasia, era la última esperanza de los grises en poder conseguir un triunfo que le permita llegar con chances a la última fecha. Pero claro, enfrente, el poderoso Natación, el equipo de Bernabé Alzabé. Claro, imagínate vos, que si perdía Tarcos y ganaba Lince, lo pasaba Lince a Tarcos, y ahí qué problema para Tarcos queda fuera del regional, ¿eh? Pero bueno, Lince no aprovecha también esta chance que tiene, pero como vos dijiste, estaba Natación al frente, nada menos que viene jugando haciendo un campañón. Ahí está el movimiento de los forwards y llega el primer try, con uno de los primeras líneas, el número 3, Páez.
Páez, Gonzalo Páez. Satanás, mirá, llegó. Bonilla, decía la planilla. Igualito a Bonilla Páez. Igual, ¿no? Sí, sí. Bueno, los planilleros de todos los clubes no coincide muchas veces, la mayoría de veces, diríamos, las planillas con lo que estamos viendo nosotros aquí. En este caso, el planillero decía Bonilla, lo vemos que es Páez, y en todos los partidos pasa exactamente lo mismo. La vuelta de Agucho Ramasco, luego de haber cumplido con la fecha por conmoción. Ahí está, mueve la pelota, ahí está Tomás Juárez, el vuelo rumbo a las H's y una natación que encontraba espacios y que le resultaba fácil poder llegar. Sí, hay que hablando bien, generando los espacios, aprovechando la mala marca en ese momento de los grises y llegando, usted ve ahí el escudito purpurado al fondo, los colores de Canales, ¿vio? Porque se jugó en la cancha de Cardenales, Lince tiene la suya suspendida, entonces intercambio, como dijo compañero en la transmisión, en Roque era Silvano. Bueno, mira, ahí se escapa Matías Bascari, el complemento con Patricio Bonilla. Bueno, ahora sí mueve la pelota Natación y Gimnasia con Ramasco, que es el conductor, con Perondi, que va zafando de un par de tacles, y esa pelota en el contacto que le pusieron a Mariano Agüero para estampar este nuevo try. Y de pronto un 21-0 contundente Natación. Era una máquina. Como verán, la playa dice trae de Martín Barros, pero vemos acá que es Mariano Agüero. Mariano, mirá. Mariano Agüero inconfundible. A ver, ¿dónde? ¿No hay pase forward? Y ahí se va Mariano Agüero. López Vildosa el árbitro, ¿no? Sí, pero Pablo López Vildosa es el árbitro. Barros dijo la planilla. Sí, la planilla dice Martín Barros. Barritos tiene melenita, cabello largo. Está bien. Bueno, 21-0 en definitiva, con César Rivadeneira. Bueno, hasta ahí 21-0. Todo bien, pero se iba a despertar Lince o se iba a dormir Natación, no sé, pero algo va a pasar, Tomás. Con Mirko Castro, aquí está el Mosca Moyano. Ígel, Mirko Castro pisa para afuera y trae de Lince el descuento del equipo del Chuy Casado. Mirko Castro, el tryman de Lince. El hombre que factura y que sabe cortar, que sabe quebrar defensas y llegar a los singles rivales, como lo vemos en esta oportunidad. Ahí está, este es Patricio Ígel. Ahí está, asistencia para Mirko Castro. Zafa del tacle del Manzana Martínez y de esta manera el try para Lince, que con Rodrigo Moyano, a ver, mirá. Ah, Rodrigo Moyano. Adentro, no, Moyano, mirá, ahí está. Sí, Moyano es. También la pena Lince, también, igual que la Nación, puso acá, convertido por uno Rafa. Bueno, nada que ver. Y Lince que va, y va, Bueno, hasta ahí 21-7 el partido. Son tres, clarito. Rodrigo Moyano. Mirá, pasó de todo, y dónde está la pelota, y ahí quedó la pelota, Con ventaja para Lince en esa presión. Una desinteligencia en el fondo. Marcos Castillo que va, Castillo. Y ahí está el try de Lince que se acercaba. Que volvió de hace un par de fechas. Marcos Castillo estaba, había vuelto al rugby después de un tiempo. Y ahí llegaba. El hijo de Tapones, ¿no? Tapones, mandamos un saludo. Quería ver el partido, también no pudo ir a la cancha. Quería ver el partido, verlo al hijo, a Marcos, que volvía a jugar así, esta vez de titular. Y bueno, y llegando al try. A ver, sale Natación. Hasta ahí había fracasado Moyano. El partido estaba 21-12. Pelota a cargar. Ramasco, que no puede. Tampoco Perondi. Facu Matar. Pasa manos. Viene Ingel. Y Lince, que era una tromba. De estar perdiendo 21-0. Se va a poner a tiro del empate. El try de Núñez. Sí, señor. Matías Núñez Mateu. Llegando el try a los 29 minutos. Una desinteligencia. Se durmió la siesta, Natación. Y se pone a 2 puntos, ¿eh? Viene ganando 21-0, Natación. Mirá cómo lo descontó ya 21-19. Y empezaban a pensar en los cambios los entrenadores, porque han dejado varios titulares afuera. Caso Matías López, que ingresa después también. De varios más. Lindo try de Lince. Ahí está, el try de Matías Núñez Mateu. Llegando al try bajo las H. Rodrigo Moyano. Y el partido 21-19. Mirá. Hora de juego, 21-19. Y a los 32 minutos, un par de minutitos más,
va con esto. Vergara, mira, rompió por el medio. Salustiano Vergara llegando bajo los palos. Y por supuesto la conversión de Givain Aire va a dejar la primera parte. El tablero 28 para natación, 19 para Lince, cuando vemos cómo cortaba. Perforó esa defensa, ¿no? Sí, Salo Vergara ahí. Cortaba bien. 28 entonces. Conversión que no hemos adelantado en comentarles. 28 a 19. Bueno, hasta ahí 4 tries a 3. Buscando Tomás Juárez en la hilera. Ya estaba, mira, Matute Orlande que fue suplente. Sí, segundo tiempo entró Matute Orlande y precisamente, según la planilla, es el que va a apoyar. Esto pasaba a los 20 minutos, segundo tiempo. 20 minutos. Parejísimo el partido. Bueno, más allá de la diferencia que se llevaba antes en el marcador. Pero en la cancha muy parejo. Ahí está, ya marcando el penal el árbitro López Vildosa, pero da la ventaja. Siguen los blancos en poder de la pelota. Y va Orlande. Orlande. Y trae, entonces. Esta vez sí. Matías Orlande que llega, que había ingresado. Ahí estaba Matías López también, mirá. Ahí Matías López. Sí, señor. Lo guardó, ¿no? Guardó, movió sí, el plantel. Movió a Isabel, lo mandó a Ichi Romano a jugar a la intermedia. Acá Matías López estaba en el banco. También este Matías Orlando. Nada más, mira vos, qué dos jugadores, ¿no? Bueno, ahí está el retorno goleador de Matías Orlande, emblema de este Natación y Gimnasia. Conchi Terraz también en el banco. Que ingresó a los 2 minutos segundo tiempo. César Rivadeneira que no perdona y el partido que se ponía 35 a 19. Bueno, Lince no iba a marcar más puntos. Se quedó con esos 19, con esos 3 tries. El que se iba a marcar en natación. Sí, necesitaba un try más, ¿no? Para llegar al bonus. Así es, y lo consiguió, pero vamos a ver cómo. Ramasco. Rubén. Rubén Rico Falú. Falú. Fue pumita este muchacho. Fue pumita con Domingo Miotti y José Pablo Sosa. Claro, gran jugador. Ahí está el número 16, mirá, que se viene recuperando también de lesiones, de problemas físicos. Creo que en el Mundial de Sudáfrica fue. Sí, sí, fueron ahí con José Pablo Sosa y Domingo Miotti, los 3 tucumanos. ¿No jugaba en Uni también en su momento? En Uni, en ese momento jugaba en Uni. Sí. Cuando fue pumita jugaba en Uni, sí señor. Hijo de Liliana. Hijo de Liliana Falú. De la Caja Popular, bueno. Ahí está. Le pega César Rivadeneira y ahí están los puntos de este Natación y Gimnasia que sumó el bonus y se quedó con un gran triunfo ante el Lince. 42 a 19. Y la verdad que un partido duro, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, Natación venía bien y nosotros teníamos que tratar de remontar y ganar este partido, era muy importante para nosotros, nos daba un poquito más de tranquilidad, pero bueno, tengo entendido que un poquito nos han favorecido los otros números. Y ojalá que sigamos dependiendo de nosotros, así demos lo mejor el fin de semana contra Urapuca y bueno, a esperar a ver qué pasa. Y bueno, entramos muy concentrados los primeros 15 minutos, convertimos 3 tries y de ahí entramos en el mismo bache que nos pasó el partido pasado contra Cardenales. Y bueno, después volvimos a levantar cabeza y controlamos el partido como teníamos pensado. Ya logramos la clasificación, así que a entrenar para la última fecha con Lonteni. Y ya pensando en los playoffs. Hoy, gracias a Dios, se logró el objetivo que nos pusimos a principio de año, que era entrar en zona de playoff. Así que estamos contentos por eso. Igual en mente al próximo partido que nos queda la última fecha después de la ventana. Partido clave, cancha del Lince, Cardenales con Huirapuca. Ahí está la salida de Ignacio Cerruti. Para lo que era un partido determinante, ¿no? Para las aspiraciones de uno y otro equipo. El arbitraje de Santiago Altobelli, que ya otorgaba la ventaja para los purpurados, que van a tener la chance de abrir el marcador en los pies del inefable Ignacio Cerruti y Cardenales arriba en el score 3-0, Tomás. Claro, claro que partido clave, porque los dos estaban jugando el ingreso a las semifinales. Pues fíjate que Cardenales hace una fecha nomás que venía tercero y mira ahora cómo está. Y Huirapuca, que estaba medio afuera, se empezó a meter de a poquito entre los 4 finalistas y ahí está. Y ahí va Huirapuca también, ¿eh? Ahí va Huirapuca con Lefebvre, con la ventaja otorgada ya por el árbitro. Molina que va a jugar con González Ponce. El ingreso de los terceras líneas. A ver, pelota trabada.
y el penal de Juan de la Cruz Molina para estampar el 3-3 entre Huirapuca y Cardenales. Así arrancaba la cosa. Ahí está bajando esa pelota muy bien Alan Scharf, y a correr con Georgiev. Asiste a Lemois y el try de Huirapuca a través de su fullback Lemois, entonces, para poner 5 puntos importantes en este score. Claro, se empieza a Huirapuca. Recordemos, como ustedes verán, la cancha es del INSE. Están viendo ahí esas instalaciones, no es Cardenal, el nuevo Huirapuca. La cancha lo grise porque los purpurados eran locales, tenían la ciudad suspendida, y ha llegado el try Huirapuca. Vamos a este scrum. 8-3, ¿no? Sí, señor. 8-3, mira, el empuje, ya hay ventaja otorgada. Y será try penal. Try penal, sí, sí. Santiago Altobelli, que otorga este try penal favorable a Huirapuca. Que a esa altura jugaba con uno menos por la expulsión de Razo. Estaba jugando con uno menos en ese momento, sí, señor. Y mira, y desde el fondo de la cancha sale Huirapuca, el equipo de Pablo Vascari, con Lemois, con Georgiev. Este es Paolo Conti. Y a correr, y a correr, y déjenlo correr nomás. Claro, Matías Georgiev es Georgiev. Inconfundible, el rayo, ¿eh? Georgiev, y a esta altura estaba con tres hombres más, con dos hombres más Huirapuca, porque tenía tres amarillas la gente de Cardenales. Mirá, mirá el atrevimiento, ¿no? El atrevimiento con cómo saber explotar. Este es, mirá, claro, precisamente sabían, Conti. Sabían que estaban sobrando, sabían que tenían un hombre más en la diferencia numérica, y ahí se va hacia el engol los purpurados, que tenía, había sufrido la expulsión de Razo, pero Cardenales a su vez tenía jugadores afuera por amarillas. Y ahí el partido 20-3, con dos puntos más, 22-3 se iba perfilando ya en el score el equipo de Pablo Vascari. 22-3, ahí está con Juan de la Cruz Molina. Final del primer tiempo, y vamos ahora al complemento, al segundo capítulo de esta historia. Ya, con el empuje, el penal favorable a Huirapuca. Tres puntos más con Molina. 25-3. Mucha la ventaja, ¿no? Ya sacaba mucha ventaja. Estaba ya bien lanzado Huirapuca. Y otro jugador expulsado en Huira. Así es, Raguido, también, que había sido expulsado. Y así llega el try. Santiago Avicheble. Antes era más fácil. Ah, no, volvieron los anteojitos. Volvió, sí, sí. Volvieron los anteojos de Santiago, hace rato que no lo veía con los anteojos. Te iba a decir, justo, antes era más fácil distinguirlo con los anteojos. Y bueno, ahí está, volvieron las gafas. Para el veloz win purpurado. Y quizás unos tryman que tiene Cardenales, sin duda alguna, junto a Cerruti, que también es un gran anotador de try, además de patear. 25-10 estaba el partido a favor de Huirapuca. Dos jugadores menos, las amarillas también. Cardenales que va con Jerónimo Belomío tratando de progresar por ahora en su campo. Y mira, por retención termina cometiendo este penal. Y a partir de ahí ya sumaba Huirapuca, dos puntos más. 28-10 con Molina. Y va Cardenales, también salida desde el fondo. Ahí está el despliegue, Cerruti, se ensucia un poquito la jugada. Y un nuevo penal, mirá, para Huira. Sí, muchos penales en el segundo tiempo, que Molina lo fue transformando en puntos. Realmente, la verdad que, bueno, ganó Huira, pero sin sacar el punto bonus. 31-10, Tomás, hasta ahí. Aprovechando y explotando los errores, al acecho siempre Huirapuca. Y acá, mirá, pasó entre tres Ignacio Cerruti y define para este try, para cortar diferencias. Sí, va rimando Cardenales, pero bueno, había diferencia todavía favorable a Uni. Patea rápido. Y Huirapuca. Vemos de nuevo la jugada, ¿no? Sí, ahí está. Mirá por dónde pasa, ¿no? Sí, pasó fácil. Ahí está, 17 puntos para Cardenales con la conversión posterior de Nacho.
y Wirapuca que iba a explotar, ¿no? Mirá, con la velocidad estaba en la cancha el chino Núñez Piosek también. Seguía yendo Wirapuca también ahí, que no aflojaba. Un equipo serio, Wirapuca, ¿eh? Serio, mirá vos, ante la adversidad. Acá tarjeta amarilla para Nacho. Y se vendrán 3 puntos más de Juan de la Cruz Molina, que está muy afilado, ha ido mejorando con el correr de las fechas, la puntería, la confianza. Y acaba a sacar provecho, ¿no?, del desorden el equipo de Wirapuca, con Lemois. Y sigue atacando Huira, Está Juan de la Molina. Sí, la pone, mirá, no había fullback, no había marca atrás. Llega Georgiev. Y asienta. Asienta ya para llegar a los 40, 41 puntos. A poco de final, a los 37 minutos del segundo tiempo, llega entonces esta conquista de Georgiev. Qué difícil va a ser para cualquiera, Wirapuca, Mirá, ahí en está. En definitiva, sería, creo que los últimos puntos para poner 41-17 la victoria de Wirapuca sobre Cardenales. Ahí están los puntos entonces de Juan de la Cruz Molina, una de las figuras de la cancha, el gran triunfo de Wirapuca, resultado que le permite la clasificación al equipo de la Perla del Sur. Sí, la verdad que muy contento por el equipo, la verdad que se nos ha dado todo lo que planificamos, digamos, la semana. Sabíamos que Cardenal era un equipo muy duro, pero hemos sido muy serios durante toda la semana, como te digo, y hemos podido plasmar nuestro juego acá hoy mismo. ¿Qué fue lo fundamental para que hoy puedan llevarse la victoria, clasificar a semifinales y estar más tranquilo? Y sí, la verdad que lo que veo yo en el equipo que ha mejorado un montón ha sido el pack de forward. La verdad que mandó muchas pelotas, hemos podido sacar provecho de eso, hemos metido 2 o 3 trajes afuera. Los gordos, increíble el partido, la verdad que los felicito. Nos han hecho más fácil el partido, han hecho el laburo sucio, que no se ve mucho por ahí. La verdad que han generado muchos penales de scrum para adelante en cada punto de contacto, y creo que ha sido clave para que el partido tengamos más chance nosotros y lo podamos aprovechar. Bueno, Nacho, se les escapa el partido fundamental para seguir luchando por la clasificación, ¿no? Sí, la verdad que era un partido fundamental porque, bueno, venían 2 o 3 puntos arriba nuestro. Necesitábamos ganar sí o sí para entrar dentro de los 4. Y bueno, por ahí creo que se nos escapa más que todo a nosotros, muy impreciso en algunas cosas, bueno, no tenemos pelotas limpias de scrum, de line, la muy poca que tenemos, creo que por ahí la aprovechamos, hacemos quiebre, pero después se nos terminan cayendo las pelotas, no terminamos bien, así que cosas para mejorar, cosas que se pueden mejorar en el entrenamiento para seguir. Llegó Banco Chat. ¿Ya tenemos el 10? ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bola esta hora. Olvídate, te contestan en un toque, a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. We can dance, everything's out of control. But we can dance. Sí, chicas, es una fortuna. Por solo 500 pesos, 71 millones, 718 mil pesos. Con Tuki 10. Tuki 10. Todos los años llega una nueva vendimia. Y de cada una, siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. ¿Qué hay, Pepe? Tus ganas no esperan llegar a casa. Faltan las papas. ¿Eh? Típico de Automac. Estudió profesorado en Educación, Inglés, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.
Ejerce la docencia. Potencia tus competencias pedagógicas. Asesora en metodología educativa. Animate a creer en vos. Ingreso.unsta.edu.ar. Creciendo. Ahora abrimos nuestra tercera sucursal en La Prida 547. Vení a disfrutar lo mejor de Barrio Norte. El Marqués. Elegí lo que querés. El Marqués. Y es más fácil estudiar acá en Concepción. Es el segundo año que mantenemos la extensión áulica. Y con muchas ganas de empezar la carrera. La verdad que muy contenta, feliz por esta oportunidad. Felicitarlo al intendente que tomó la decisión de sostener esto y acrecentarlo. Me parece una decisión clave. Y la verdad que esto no se podría hacer sin el municipio, ¿no? Para Concepción es muy importante esto, por eso el municipio ha decidido redoblar el esfuerzo y poder traer el segundo año también. Consolidamos la extensión áulica de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Celebramos que en tiempos complejos como los que se viven, la UNT junto a la Municipalidad apuestan al desafío de seguir generando oportunidades al alcance de todos. ¿Sabías que prendarios.com tiene página web? Entrá, mirá y comprá el auto que querés. www.prendarios.com. Hacé clic. Prendarios, prendarios, tusado cero. Distribuidora Caram. Más de 30 años cuidando el bolsillo de los tucumanos. Los esperamos en cualquiera de nuestras 4 sucursales. Visítanos ya, Distribuidora Caram, pensando siempre en vos. Mi pollo. Obsesión por la calidad. En Distribuidora Portal tenemos el mejor precio y servicio siempre. Todo lo que buscas en un solo lugar. Pañales, artículos de limpieza y perfumería. Todas las marcas. En Distribuidora Portal conseguí aquí los mejores precios mayoristas por unidad. No vayas más lejos. Te esperamos en cualquiera de nuestras 11 sucursales. Seguinos en nuestras redes de Instagram y Facebook y entérate de nuestras promos. Búscanos como portal.distribuidora.srl. Somos Mipol Repuestos, distribuidor líder del NOA en la comercialización de repuestos para automotores. Somos Mipol Repuestos, comprometidos con el buen servicio. Clásico de la fecha, la cancha Tucumán Rugby para enfrentar a los Tarcos. Mirá qué lindo estaba, ¿eh? Fuerza Salu, la bandera. Un saludo Dios que estaba pasando un momento delicado, su salud, se tuvo que ser llevado a ser operado. Así que bueno, saludos también para Salu, nos plegamos a esa bandera. Un gran abrazo, que se ponga bien pronto. El
traje de Álvaro del Barco. De la M19 de Tumarral. Los juveniles entonces, bueno, abrazo grande a Salustiano. Mirá cómo arrancaba la tarde con la embestida de Joel Amaya. Carcos parecía estar encendido, enchufado en un partido donde los rojos querían revertir el momento que pasaban en este torneo tucumano, pero Bautista Estofán tenía otros planes, comenzaba a marcar diferencia con su potencia, la movilidad de Gabriel Terán, ahí está la tracción de este wing que va ganando en confianza, Heredia llevándose a la rastra un par de marcas, Jorge Domínguez, Estofán. Y el primer try de la tarde con Bautista Estofán. 7 minutos y Estofán rompe el cero ahí anotando ese try. Que estaba imparable, como si intratable. Bautista Estofán arrancando ahí. Y llegando a esta conquista. Este buen jugador que está en un gran momento. Gran momento Estofán. Un jugador de choque, es un jugador que rompe defensas. Y Jorge Domínguez que comenzaba a acariciar la pelota. Y el partido se ponía 7-0 para un Tucumán Rugby que en la primera incursión que tuvo a campo de los Tarcos en zona de 22 metros facturó, se trajo puntos. Pero arrancaba el clásico con Alviso que volvió a jugar de 9. Con Facundo Rodríguez Santillán que pone ese kick medido para que llegue y defina Lucas López. Que asiente el try y debe salir lesionado. Suele pasar, Un golpe en los gemelos. Mirá qué buen kick de Facundo Rodríguez. Lo vio ahí, vio esa jugada. Puesta al win rojo, que recepciona bien y se zambulla en el gol. Tuvo que dejar la cancha, lamentablemente. Lucas López, ingresó Franco Alves Rojano. Y otra vez Estofán por el medio de la defensa, perforando todo. Y anotando en 2 llegadas, 2 tries. Para los verdinegros. Al menos a Estofán, ese numerito en espalda le trae suerte. El 13 le viene bien y empiezan a facturar seguido en los singles. Gran jugador, cómo rompe la defensa. Difícil marcarlo con su potencia. Cuando arranca es difícil pararlo. Mirá, ahí también intentó llegar al tackle, no pudo. No pudo llegar. Chabdalai no pudo cerrar con el tackle porque evidentemente es muy duro Estofán. Facturaba su segundo try a los 20 minutos. 14-5. Con la conversión de Domínguez. 20 minutos ya estaba al frente de Tumarral, 14-5. Ahí está Gastón Díaz, uno de los pilares que hizo su presentación como titular. El Chino López tiró ese pase en el contacto para que llegue Santiago Aguilar en la bandera, Bueno, entonces tuvo un gran partido, Hablando de un gran partido también de Tumarral Rugby. Para mí, como decíamos en la transmisión, el mejor partido del torneo. Mira qué buen rever, Qué rever en el contacto que tiró el Chino López para que llegue por el ciego prácticamente Santiago Aguilar y marque su try. Otro difícil de parar, Santiago Aguilar cómodo. Ahí retorna, Algo cansado, algo golpeado. Jorge Domínguez, qué bien que le acaricia. Y el partido 21, en 3 llegadas, 21-5 para Tucumán Rugby. Comenzaba a sacar la diferencia. Pero Tarcos tiene su oportunidad también. Tenía un buen primer tiempo con Roger en cancha, con Amaya, con el empuje, la conducción de Nicolás Alviso. Ahí se van sumando los backs también para empujar, pero hay control de Fede Lasarte. Y será try del hooker de los rojos, Federico Lasarte. Los típicos try de mall, ¿no? Quería ver algo que dijiste en la transmisión. Ahora lo vi. No lo había visto en la transmisión. Ahora vi el gesto de Fede Lasarte para Guadalupe, que está ya muy prontito. La llegada de Guadalupe. Así que, bueno, estaba dedicado a su nena, ¿no? Que está por llegar. Que está por llegar a Guadalupe. No me ha visto, vos lo dijiste también. Sí. Se ha bajado la cabeza de la vista del monitor. Y cuando vos el momento de Tarcos. Después hablé con Federico, ¿no? Después del partido que hablamos hacemos. Está vivada, mirá cómo duerme la siesta Tucumán Rugby, mirá, aprovecha Cortés como un tren, una locomotora desde el fondo.
Buena habilitación del chico Abdala y el try bajo los palos para Tarco, que se acercaba en el score. Dijiste bien, se durmió Turmán Rugby inexplicablemente, ¿no? Se durmió, a ver, con todos seis parados, y quedaron parados, ¿eh? Nadie corrió, lo dejaron pasar, recién sabían que está en juego la pelota, pero nadie corrió y Agustín Cortés, pillo también, llega bajo los palos. El partido 21 a 19. Se ponía en sintonía ahí. 21 a 19, sí señor. 21 a 19, mira, ahí está Franco Álvarez Rojano, que ya había ejecutado anteriormente. El reemplazante de Lucas López. Y esto a los 36 minutos. Minutos finales, tiempo final del partido. Ya se estaba terminando. Era el momento de los tarcos, pero Tucumán Rugby tiene a Estofán que va a la carga, la pelota que sale despedida, desparramada para adelante. Nico Alviso muy solo, tan solo que lo van a dejar en evidencia. Llegó el apoyo, pero era tarde, ya había retenido la pelota y por eso el penal frente a los palos. Ahí está, lo está cobrando Álvaro del Barco, el árbitro del partido. Y Domínguez, tres puntos más para cerrar este primer capítulo favorable a los verdes y negros por 24 a 19. Estábamos en clásico y estábamos en partido, ¿sí? Como que de pronto se esperaba un buen segundo tiempo, porque Tarcos estaba haciendo méritos, había marcado esos tries. Sí, 24 a 19, ya estamos en el segundo tiempo. Nuevo penal entonces a los 6 minutos de la segunda parte, para que Domínguez siga facturando, siga ampliando la diferencia, pero como ya estaba en partido, ¿eh? Estamos hablando 24-19, estaba a tiro de try. A un try la diferencia, pero Domínguez lleva a 8, la diferencia a 8. 27 a 19. A ver, Tarco que va. En uno de los intentos, mirá, le sacan la camiseta a Stember. Lo agarran. Mirá dónde quedó esa camiseta, mirá. Final para Tarco. Gran anfitrión, Luquita Stember en el tercer tiempo, ¿eh? Fijándose que esté todo bien atendido. Los jugadores en general. Sí, unos caballeros, ¿eh? Sí, atendido muy bien. Más allá de su fiesta derrota, varios jugadores de Tarco fueron los encargados de atender a las visitas. Bueno, hasta ahí el partido 27 a 22, pero Tucumán Rugby comenzó, hizo clic Tucumán Rugby, y comenzó a manejar la pelota ya con Pablo, con el chico Majul en cancha. Penal, va a jugar rápido Santiago Paspose. Y otra vez Bautista Estofán rompiendo por el medio, llegando nuevamente a la conquista. Tercer try para Bautista Estofán. Hat-trick para Bauti. Ahí se resiente el tobillo. Y bueno, después va a salir por precaución para cuidarse. Va a tratar de pisar para probar un poquito más, unos minutos más. Y sale. Sí, qué difícil pararlo, ¿no? Rompió dos tacles. Sí, sí, sí. No, no, está intratable Bautista Estofán. Lo estamos viendo partido a partido. Jorge Domínguez, dos puntos más. 34 a 22 iba quedando este partido. Bueno, y Tarcos obviamente se va a olvidar de sumar ya. Y como le pasó a Lucas López, que hizo el try de Tarco y salió, le pasó también a Bautista Estofán, que tuvo que salir, precaución entonces. Y vamos, seguimos en el partido ya. 18 minutos, llegando al try. Ignacio Estrada, uno de los segundas líneas que llega y apoya con ese mol. Cinco puntos más, era contundente, estaba Diego Poviña en cancha. Estaba Tobías Aguilar también, movilizaba los cambios, Tucumán Rugby, y ahí está, con Ignacio Estrada, que se ha ganado un lugar, ¿no?, como titular. Encontró el equipo Hernán Macome después de tantas variantes, tanto probar, tanto rodaje, tanta rotación. Con el mismo, estoy viendo a Macome, va a seguir rotando. Pero ya en esta parte final ya tiene que ir encontrando sus 15 titulares en quien confiar. Y bueno, hablando de segunda línea, Carmen Estrada está, eso, jugando. Pascal y Estrada son, ¿no?, la pareja. Sí, Ignacio Paquete con Agüite. Gran año. Tomás Agüite. Va a la carga, pone la pelota hacia adelante. Corre Poviña y el que llega es Augusto López Salas, el chino, para marcar ese try. 20 minutos de segundo tiempo. Empezaba ampliar la diferencia. Tucumán Rugby ya sacaron una buena distancia de los Tarcos. El mejor partido verdinegro, del año. Sí, sí, de todo lo que vimos, el mejor partido del año. Y fíjate vos, un clásico a ganarlo así. Tremendo. ¿Cuándo apareció el equipo, ¿no? ¿En qué instancia también viene a aparecer Tucumán Rugby? Imagínate lo que va a hacer en semifinales bancar un equipo así. Me acuerdo el año 92 o 93 también que ganó por 46 puntos Tarcos, el Tucumán Rugby en ese momento,
con tres tries de Santiago Mesón, uno de prácticamente de arco a arco saliendo bajo sus palos y anotando en el siguiente, ¿no? No se da mucho tu muestra de tarco con resultados así tan amplio, ¿eh? Santiago Aguilar, segundo try para el octavo. Hubo control, ¿cuántos metros trasladó, controló, llevó esa pelota, ¿no? Mirá, ahí está con Joaquín, su hermano, con Joaquín Aguilar también, el juvenil. El recambio, hay plantel. Sí, un buen esclavo también, Timor Ragui. Mirá vos, qué raro verlo retroceder así, un pack de rojo, los tarcos. Y llegando un nuevo try, Timor Ragui. Hay 35 minutos a 5 al final. Lleve sacó una buena diferencia. Y sería en definitiva los últimos tantos. Para este gran triunfo verde y negro que le permite la clasificación. Y ahora a ver el partido posterior ante Jockey, y ver en qué posición termina en definitiva Tucumán Rugby. 53 a 22, un resultado impensado para un Tucumán Rugby Tarco, en este caso Tarco Tucumán Rugby. Obviamente contó con el apoyo de la hinchada, del equipo verde y negro, que así despedía a los jugadores. Algo que se está tornando ya familiar, ¿no? Así que uno espera con ansia ya la llegada de las semifinales. Y Tumarragui son ya de los semifinalistas. Ganaron con contundencia, se lo veo bien a Tucumán, quizás la mejor producción del año, ¿puede ser? Sí, la verdad que coincido. Creo que en la previa no habíamos propuesto ganar, pero no solo ganar, sino hacer lo que veníamos laburando durante la semana, durante las semanas. Y nada, creo que gracias a Dios lo hemos podido cumplir, ¿no? Era el partido que esperaban como para ya dar ese salto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Era el plus ese que necesitábamos por ahí para encarar esta parte final del torneo este y el regional. Así que estamos contentos. Bueno, Diego, a ver, era lo que esperaban, ya están dentro de los cuatro, ¿buscan una ubicación final o les da lo mismo ya, enfrentar a cualquiera? No, la verdad es que nos da lo mismo enfrentar a cualquiera. Nosotros queríamos entrar entre los cuatro, que era lo importante. Pero bueno, también tomamos este torneo para encontrar el equipo para el siguiente torneo, que por ahí es el más importante. ¿Cómo haces para encontrar con tantos jugadores el plantel superior? Y bueno, y ahí es un problema de los entrenadores. Todos que tuvieron ellos, oportunidades, ¿no? Sí, será un problema de ellos encontrar el equipo, porque realmente deben tener un quilombo, porque creo que el que entra juega bien, sí. Y por ahí uno no quiere dar ni un centímetro, porque nos hacemos el puesto y así. Así que la verdad que chocho, muy felices todos los entrenadores, nosotros. Creo que la preintermedia viene jugando muy bien, la intermedia, la primera. Entonces la verdad que tiene una base de jugadores muy grande. Facu, ¿qué explicación le dan a este partido donde Tarco tuvo un buen repunte? Se pusieron precisamente cerca y después las cosas cambiaron en el segundo tiempo. Sí, como decís Félix, en el primer tiempo terminamos en el entretiempo 5 puntos abajo. Estábamos en partido, estábamos con otra cabeza y errores nuestros mínimos nos hace perder el partido. 2 tries abajo y ya agachamos la cabeza. Errores, las lesiones también que lo complican a este equipo, ¿eh? Sí, las lesiones nos complican bastante. Ahora tenemos una semana de descanso, así que ahora recupera jugadores. Bueno, a ver, no era el campeonato que deseaban y que se esperaba de este Tarco, ¿no? No, claramente no esperábamos esto, esperábamos otra cosa, pero bueno, ahora viene otro campeonato, otra cabeza y arranca de cero. No, ¿sabe perder? Sin duda, sí, nosotros hicimos nuestro juego, por momentos nos pusimos en partido, fuimos superiores o por lo menos aprovechamos el envión de conquista y demás, y bueno, y como te digo, repito, en el segundo tiempo ellos aprovecharon errores nuestros y supieron convertir y sacar adelante el partido. ¿Les va a venir bien el descanso? ¿Van a querer cerrar el campeonato ante Corsario ganando? Y sí, la verdad que no venimos en buena racha, hace tiempo no ganamos, así que está bueno tener una ventana, descansar, recuperar jugadores y bueno, y buscar como sea el triunfo en la última fecha.
Marcelo Pascualini, presentación de la décima edición del torneo del Encuentro Infantil Javier Albornoz. Bueno, Tarco se moviliza para este evento, Pato. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se moviliza todo el club. Para nosotros un evento, es uno de los dos eventos que tenemos de rugby importante con el Yoyo. Este de rugby infantil, homenajeando a un gran amigo y gran jugador como fue Javier. ¿El sábado 4 sería? Sería el sábado 4 en horario de doblado por la cantidad de chicos. A la mañana de 6 a 10, de 6 a 9 y 10 y 11 a la tarde. Bueno, ¿para qué categorías? Se están hablando de más de 2.500 chicos. Sí, teniendo en cuenta la afluencia de chicos que tuvimos el año pasado, estamos en ese cálculo de nuevo, de M6 a M11. Así que esperamos que, sobre todo, el tiempo nos ayude. ¿Qué valor le están dando a este encuentro? Que con los años lo van mejorando, le van buscando la vuelta para que la gente se vuelva contenta a casa. Como recién dije en la conferencia de prensa, para nosotros es un torneo muy importante. Creo que es un torneo ya referente a nivel nacional de rugby infantil. Y como vos bien dijiste, esperamos año a año mejorarlo y que se sumen más jugadores, más chicos. ¿Tarco recibe algún club? ¿Van a venir equipos de afuera también? Vienen equipos de Salta, Santiago y Catamarca. Equipos de acá locales también. Sí. Y el año pasado, cuando estábamos jugando el torneo del interior con Santa Fe Rugby, se acercó el presidente y me pidió la posibilidad de participar en el torneo, a lo cual por supuesto accedimos, y es el equipo que el club aloja. Bueno, viene Santa Fe Rugby, digamos que sería el gran invitado, ¿no? Por la distancia, porque es el equipo que más lejos viene. Sí, sobre todo como están hoy las cosas, que venga un equipo de casi 900 kilómetros, para nosotros es un lujo. Bueno, Marcelo, lo vamos a estar acompañando, muchísimas gracias y lo mejor. No, gracias a ustedes por acompañar siempre el rugby. La verdad, nos encontramos con un fin de semana típico de Tucumán, del rugby infantil, siempre trabajando bien los clubes. Así que acá en el décimo Javier Albornoz, que va desde M6 a M11, se calculan 2.500 jugadores y sobre todo, digamos, lo que sería la visita de muchos clubes del país. Sobre todo se genera esa interacción, ¿no? Donde en uno de las cosas más lindas que tiene el rugby infantil es alojar precisamente, recibir a chicos de otros clubes, de afuera. Exactamente, lo que vos has dicho, lo más lindo. Uno, hasta yo mismo recuerdo los mismos encuentros que se vienen haciendo hace muchos años, digamos, la convivencia, convivir con gente de otros lugares, la familia que se acercan, porque a la larga es un día familiar, porque venía a las 9 de la mañana y te va a las 4 de la tarde acompañando al hijo y acompañando a tu club y conviviendo y brindándote y teniendo ese feedback con otros clubes, otra familia, así que es lo lindo de la comunidad del rugby. Bueno, volvemos después de haber observado los resúmenes de cada uno de los partidos. Están los cuatro ya, nos sobró una fecha, están los cuatro clasificados, Tomás. Ahora bien, las ubicaciones finales, ¿pueden tener modificaciones? ¿Se pueden alterar los puestos? El primer puesto, vamos, empecemos por el primer puesto. La única posibilidad que se altere, porque justo juegan el primero con el segundo, cierran esta fase clasificatoria, natación, long tenis, natación segundo, long tenis primero. Long tenis lleva 5 puntos a natación. La única posibilidad que se altere y llegue natación primero es que le gane con punto bonus. Quiere decir 5-0 el puntaje. Sí, sí, sí. Con eso natación lo alcanza, le empata a long tenis y va al primer ítem de definición del sistema de desempate del reglamento, que dice que es partido entre ellos. Partido entre ellos. Como ganó natación a long tenis, ¿sí? Clasificaré natación, natación con primero, con bonus. ¿Se puede quiere dar? Decir, se puede dar. Se puede dar, digamos. Natación puede dar de ganar con bonus. Por supuesto, va a ser complicado a long tenis, salvo que diga, vos me decías en apertura, dejará un equipo, y yo no creo, ¿no? Que sobre todo un equipo que se juega. Guardar. No, no. En realidad, a ver, que el primero, ¿cuál es el beneficio? De jugar con el cuarto. Sí. Y acá, para mí, el cuarto y el tercero que se haga cuarto, es para mí lo mismo. Es lo mismo. Como se viene dando cualquier equipo para ser campeón. Uy, Tucumán es lo mismo, ¿no? Para ser campeón hay que ganarle a todos. Sí. Y para mí sí, o sea, Wirapuca y con lo que venimos viendo, ¿no es cierto? Salvo el de Tucumán Rugby, que ganó a Talco, que para mí fue el mejor partido, la mejor producción verdinegra. Bueno,
ahí sería más complicado lo verde y negro. Pero ojo que Huirapuque también, un partido muy complicado, le ganó a Cardenales muy bien, sí. Contundente, un Cardenales que venía bárbaro, le ganó muy bien por una buena diferencia, a pesar de tener un hombre menos. O sea, con la expulsión, claro que tuvo tres amarillas también en el transcurso del partido, Cardenales, entonces ahí aprovechó sí, para sacar una diferencia, Huirapuque, pero bueno. Pero para mí, en instancias finales, para mí es todo igual, salvo que en un equipo otro ya es demasiada diferencia. Bueno, pero sigamos. En el resto, a ver, Tucumán Rugby, ¿puede llegar a, puede ser segundo Tucumán? Sí, ahora vamos a eso. Empezamos con el primero, sí. O sea, Lontini está ganando un punto y ya clasifica primero. Sí, ya sea que pierda, sí. Sin que Natación gane un punto bonus, o que saque un punto bonus Lontenis. Sí. Si pierde Lontenis, ya sea, tiene que evitar que Natación haga bonus, o Lontenis haciendo bonus, clasifica automáticamente Lontenis porque de un punto arriba de Natación. Natación puede terminar tercero. Ahora vamos al segundo puesto, lo de Tucumán Rugby, la diferencia. Para que sea desplazado Natación del segundo lugar, tiene que perder con Lontenis, obviamente, y Tucumán Rugby ganar. Ganarle a Jockey, sí. Con bonus. Ganar a Jockey, tiene que ganar con bonus porque tiene 32. Así es, sí. 32 Tucumán Rugby, 32 tiene Natación, 28. Tiene que ganar con punto bonus. ¿Por qué es importante ganar con punto bonus? Pasa lo mismo que explicar recién el sistema de desempate. Sí. Porque si gana sin punto bonus, lo empata Natación. Y ganó Natación, le ganó el duelo mano Natación, mano, ¿no? Le ganó a Tucumán Rugby, entonces clasifica se Natación. Puede dar, se puede dar. Pero si Tucumán Rugby con punto bonus, sí, consigue ganar al Jockey con punto bonus y Natación no suma bonus, pasaría segundo. Mirá, Tucumán Rugby. Y bueno, y después Huirapuca, bueno, está ahí también, ¿no? Puede Huirapuca ser para cuarto. Para tercero, tiene que ganar Huirapuca, sí, al INSE. Sí, al INSE y perder Tucumán Rugby. Con el Jockey. Sí. Sí. Bueno, esas son las variantes, las ya combinaciones. No depende de Huirapuca. Ahora, sí, ya no depende de Huirapuca, pero vos fijate que si gana Lontenis, como si los papeles es muy difícil, sí. Natación le puede ganar un tenis, sí, ahora que le gane con punto bonus y tiene que hacer un gran partido de Natación. Que Huira le gusta venir de atrás, ¿no? Sí. Y va a ser un rival incomodísimo para el que termine primero a enfrentar a este Huirapuca, sí, de Pablo Vascari. Bueno, ah, así están las cosas. Sí, Huirapuca, que vos dijiste, vino de atrás, pero los últimos partidos empezó a tener una muy buena producción, sobre todo tu último ante Cardenales, vino levantando y bueno, y yo creo que está bien. Así que bueno, realmente, lindo, bueno, se va a poner lindo porque ver, la última fecha los va. ¿Dos partidos semifinales en un mismo escenario? En long tenis. Sí, ya está confirmado. Como está confirmado también, que lo anticipamos en la transmisión, o vos lo dijiste en la transmisión, el próximo fin se alteró. Se alteró la ventana, el próximo fin de semana va a haber ventana, ¿sí? Entonces van a dejar la novena fecha después para que los equipos lleguen a la última fecha, que la verdad es que ya estaba definido todo. Lleguen con ritmo. Sería, hubiera sido lindo que la ventana sea entre la fase clasificatoria y las semifinales, sí, para que tengan recuperación. Vos me decías, ¿cuidarán algunos jugadores? Y yo creo que sí, van a cuidar algunos jugadores lo que realmente necesiten, ¿sí? Sí, lo que necesiten. Fíjate vos, a mí me sorprendió ver la formación ayer, el sábado, de Natación. Ichi Romano jugó en intermedia. Jugó en intermedia porque no está del todo recuperado del dengue. Bueno, no lo el he puesto. El dengue te quita, o sea, ya lo pusieron y no rindió. Bueno. Lo pusieron en el partido anterior y no rindió. Entonces, bueno, a ver, mira, lo bajaron a intermedia, sí, pero, como para que mantenga cierto ritmo. Los entrenadores son los entrenadores, sí, ellos están en el día a día, la interna, en el sentido de la interna, me refiero a que saben ellos más sí, que lo que sí, puede uno ver de afuera. Si estaba con problema, yo lo hubiera dejado descansado, quizá poquito tiempo, en el sentido de que porque en la intermedia a veces hay más riesgo que la primera, ¿no? Pero bueno, han querido ver la acción, a lo mejor han querido verlo en acción, en movimiento, sí, que no pierda ritmo, está bien, es bien. Pero volviendo, vos me decías, yo fuera entrenador, y yo no cuidaría, o sea, cuando estoy jugando, quizá la puedo. Ahora, si yo soy un tenis y no me interesa ser primero o segundo, jugar contra Tucumán Rugby, Huirapuca, y bueno. Sí, ahí sí me cuidaría. ¿Tiene ventaja histórica Lontenis siendo local, jugando en su estadio o no? Y mirá, el antecedente más reciente, 2019. La localidad, local. Vos lo acabas de decir en la apertura, sí, creo, cuando dijiste, perdieron todos los locales, ganaron todos los visitantes. Y la localidad, un partido aparte también. En una época cuando acá estaba la FFC, el rugby, y las canchas se llenaban y vos veías, sí, todos con... Sí, sí. Bueno, quizás todo eso juegue a favor, ¿no? En otro color, la hinchada, todo, sí. ¿Juega la hinchada? No juega la hinchada, pero algo aporta. Te levantan los jugadores, se motivan, la motivación, y eso ayuda. La cancha,
Claro que ayuda, en especial al pateador, sí. Porque el pateador conoce la perfección, sí. Sabe cómo. Si el pateador durante la semana te entrena, por ejemplo, tiene un 50-22, sabe en qué sí. momento tirar, sabe cómo lo va a encontrar, sabe cómo encontrar la defensa, lo va a leer al otro equipo y va a saber cómo y jugar. Los también con sí. los pateadores. El pateador. ¿Sí? El fullback sí. Va a saber cómo correr una pelota que recepciona, sí, por dónde va a correr, va a saber correr la cancha. Maneja muy bien la sí, cancha, ¿no? La cancha. Y el pateador que tiene que patear los palos. Conoce milimétricamente cada sector. En eso. ¿Cuál es una cancha donde a todos les gusta jugar? Sí. Y yo creo que se motivan, ¿no? Los de Tucumán Rugby se van a motivar porque va a venir con su hinchada. Huirapuca no va a estar solo. Bueno, uno ya imagina sí. lo que va a ser ese sábado, ¿no? Muchos locales perdieron finales. Lontenis perdió en su cancha, Dominicana con Huirapuca. Sí. ¿Quién perdió el año pasado? Y perdió Tarco. Perdió Tarco en su cancha. Estaba toda la fiesta preparada y perdió con los Lions. Con los Lions, claro. O sea, sí, sí. ¿Me entiendes lo que te digo? Y no te garantiza. No, Tarco perdió con los Lions. ¿Sí? Sí. Bueno, ya, y de ahí, bueno, no, Londres Universitario, sí, eso que me estaba diciendo en 2019, me aportaba así, lo hemos dicho. O sea, y hay muchas finales más. Qué lindo, bueno. Que, bueno, la Unión está preparando una gran fiesta. Sí, que no te garantiza la localidad. La Unión está preparando una gran fiesta con los dos partidos semifinales y después con la gran final. Donde estarán también la final de intermedia, tercer y cuarto puesto, la final del desarrollo. Así que se nos viene. Se está preparado. Se va a confirmar. Mes de mayo intenso, ¿eh? Todo el programa se va a confirmar esta semana que viene, porque hay un par de dudas: ¿qué es lo que van a hacer? Sí. Cuatro partidos para mí es mucho para la cancha. Para mí es mucho, yo creo que ya están avisando del club, Lawn Tennis. Cuatro partidos para. Que no va a llegar en buenas condiciones para no, el partido final. No, aparte hablando, la luz, ¿no? No tienes luz tampoco. No tienes luz, tienes que empezar muy temprano. Estamos hablando. Final de intermedia, sí. Final de desarrollo, tercer y cuarto puesto y final. Uno de esos partidos creo que va a salir. Sí. Es muy probable que lo saquen a partir del tercer puesto y primera y dejen tres finales. Una la, ¿hace la, falta jugarlo o no? Los clubes no lo quieren jugar. Igual. Pero se debe. Se suprime, ¿no? Se tiene que jugar por reglamento. No. A ver. A lo mejor implica en algo. La inserción del. Capaz, a lo mejor implica en algo ya para la planificación, el cronograma por del supuesto, regional. Digamos. Por supuesto. Primero. Pasillero, me voy a explayar 30 segundos porque estoy en contra de lo que dice no hay que jugarlo. Como estoy en contra de aquellos que pierden finales, se sacan las medallas, porque no son campeones, o el tercer puesto. En el mundial se juega un tercer puesto y vuelvan los equipos, los juegan callados y se tienen que poner la medalla por el tercer, por el podio. Es el partido que nadie quiere jugar. Es el partido que nadie quiere jugar. O no lo armen, o no lo programen, pero ¿cómo? A ver, vamos por partes. Por un lado está la parte reglamentaria. Sí. La parte reglamentaria dice que hay un clasificatorio. ¿Sí? En ese clasificatorio lo tenés que jugar para decidir cómo saliste. Para el regional. El regional, que porque, ya está armado el fixture claro, de acuerdo a las ubicaciones. Exactamente. Entonces, esa es la parte reglamentaria. Y la otra parte que los jugadores, es verdad, y no lo quieren jugar, bueno, señores, esto es rugby, como el deporte. Mirá, en mi época, y en todos los jugadores que estaban en nuestra época, si vos vienes a decir el partido que nadie quiere jugar, lo jugamos igual. ¿Por qué? Porque todos queremos entrar a la cancha. Sí. Entramos en amistoso, entramos. Mirá cómo no vas a jugar un tercer puesto. Yo sé que el perder una semifinal sí. es, bueno, tiene que es duro. Un premio, sí. Sí, es duro. Ahora, hubo un año que tenía premio el tercero. Porque sí. había una copa de oro, una copa de plata, una copa de bronce. Entonces tenía un premio extra donde hasta una gira ha sido en algún momento como para tratar de motivar y jugar ese tercer puesto que vos bien lo dijiste, nadie lo quiere jugar. Yo no entiendo por qué nadie lo quiera jugar. Hablando con los jugadores actuales, hay partidos que los jugadores no quieren jugar. Sí. Y no te juegan lo mismo. Imagínate, y la motivación de acuerdo al rival también es diferente. No es lo mismo que vaya a jugar con un equipo o con un equipo top, no es lo mismo. Esto, a mí me han enseñado que los partidos hay que jugar a todo por igual, la entrega se da a todo, porque uno ama el rugby, quiere el rugby, quiere entrar a jugar. Yo, perdónenme, los jugadores, no entiendo al jugador que no quiera jugar un partido, ya sea un partido por campeonato, un partido. Un por tercer puesto, entiendo que puede ser duro perder una semifinal bueno, y cuesta responderse, pero no entiendo. Veremos qué se define, Tomás. Bueno, qué manera de hablar, ¿no? Porque ya estamos esperando los partidos finales. Bueno, veremos qué armamos para la semana ahí para anticipar ya lo que va a ser el tramo final de este campeonato tucumano. Bueno, Tomás, nos vamos. Bueno, nos recordemos vamos. Entonces, próxima semana, ventana, volvemos.
Con la actividad de los partidos el 11 de mayo con la novena fecha, sí. Así que bueno, y vamos a tratar para la semana que viene que Trae TV siga esta semana con un programa especial. Sí, sí. Estamos preparando algunas cositas, algunas sorpresas para mostrar la semana que viene, ya que no hay partido, pero alguna sorpresa vamos a tener. Bueno, gracias Tomás, gracias chicos. Será hasta el próximo lunes con Trae TV semanal, todo el resumen de lo balada aquí en la provincia. Hasta entonces. En este bloque es muy...